con la finalidad de disminuir la brecha digital entre los habitantes de Tarapacá y los lugares más vulnerables, con pocas alternativas de conectividad, es que el subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huechalaf, encabezó la inauguración de las zonas Wi-Fi públicas en Iquique. La conexión inalámbrica y gratuita a Internet será en 4 puntos de la ciudad de gran concurrencia y tendrá un radio de alcance de 100 metros y navegación simultánea de hasta 25 usuarios. Asimismo, desde la Subtel indicaron que se trabajará para incluir a más comunas de la región en esta iniciativa. Hoy día tenemos estamos inaugurando 4 puntos en este momento y 4 puntos que van a ver en Alto Hospicio, que lo vamos a inaugurar después de almuerzo. Y además, en enero se está integrando otras 3 comunas más que son Guara, Pica y Paso el Monte. Pero hay un desafío mayor, y ahí es donde estamos trabajando con el gobierno regional, de integrar Colchane y Camilla. Señalábamos que tener un punto de acceso o varios puntos, digamos, de acceso gratuito en todas las comunas de nuestra región, lo que va a permitir es justamente entregar oportunidades, mayores oportunidades a las personas que hoy día no lo tienen por una cuestión de costos, de recursos, para poder implementar sus negocios, por ejemplo, dar oportunidades en cuanto al emprendimiento, en cuanto a poder acceder a mayor conocimiento. En Chile, 78 de cada 100 personas se conectan a internet inalámbrico y los restantes no pueden hacerlo por falta de recursos o de aparatos tecnológicos que se lo permitan. Es por eso que desde el Consejo Regional valoran esta inversión de cerca de 200 millones de pesos, que significó la puesta en marcha del Wi-Fi público en Iquique, asegurando que prontamente aprobarán montos para una posible conexión de las demás comunas. Bueno, estos montos son sectoriales. Este monto, el proyecto inicial es sectorial, es decir, es del Ministerio de Transporte. Y en esa ocasión nos sirvió a nosotros para conocer la iniciativa y ofrecer nosotros, a través del Consejo Regional, conjunto con la Intendencia, ¿verdad?, el poder ampliar este proyecto, porque 4 u 8 puntos es muy poco para la región. Por eso estábamos hablando de una segunda etapa, que considera aproximadamente 40 nuevos puntos. El subsecretario de Telecomunicaciones, en su paso por la ciudad, prometió que en el año próximo, en 5 comunas de la región, incluido Alto Hospicio, gozarán de Wi-Fi público, indicando que este tipo de conexión, más que un lujo, se ha vuelto una necesidad.